ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese, ah, de más vale que te conozco. O ese, ah, de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con todos ustedes la información del sector productivo. Agricultura, ganadería, agroindustria, todas las novedades que usted desea saber y tiene que conocer, por supuesto, en nuestro espacio. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Mi nombre es Melina Brioso, yo soy veterinaria y soy coordinadora de atención técnica en Tecnovax. Contanos un poco del mundo Tecnovax en cuanto a productos y básicamente dirigidos a quién, grandes, animales, compañías, peces. Bueno, más allá de la presentación institucional, lo que realiza Tecnovax son biológicos, son vacunas. Vacunas para tres líneas de animales. Ganadería, que es la principal en Argentina, animales de compañía o animales familiares y acuacultura. Todo lo que es acuacultura es 100% de exportación. Ganadería y animales de compañía se comercializa a nivel de mercado local y en más de 18 países. ¿Qué digo cuando digo biológicos? Cuando decimos biológicos nos referimos específicamente a vacunas, a diferencia de fármacos que, por ejemplo, nos podemos estar refiriendo a antibióticos. Bien. Hiciste referencia a un plusvalor que tiene la compañía, que es un coadyuvante que ayudaría al objetivo deseado, digamos, al usar un fármaco. Exacto. En el caso de las vacunas que se aplican en nuestro país, la mayoría son, se denominan a virus inactivado. ¿Qué es esto? Que es el virus está muerto, el virus no se multiplica dentro del animal. Por lo tanto, cuando formulamos una vacuna, tiene que estar el antígeno, que es ese virus o esa bacteria muerta, y tiene que haber sí o sí, para lograr una buena respuesta inmunitaria, un adyuvante o un coadyuvante. Ese adyuvante puede tener distintas características. En el caso del adyuvante que utilizamos para toda la línea de nuestras vacunas, es un adyuvante acuoso que se denomina Pilatus GHA 500. ¿Y cuál es la diferencia en relación a los otros adyuvantes acuosos? Que este es un hidróxido de aluminio con un grado de la partícula, un grado de submicronización de la partícula, lo que genera mayor adherencia de esos antígenos a la molécula de adyuvante. Esto lo que genera es una potencia mayor con un nivel más alto de anticuerpos y mayor duración en el tiempo. Melina, uno de los problemas crónicos casi de la ganadería son los problemas de preñez, de muerte en el parto, de posparto. ¿Cuál sería un ABC de tratamiento para que esas dificultades disminuyan? Bueno, lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de terneros destetados y incrementar el peso de los terneros que destetamos. Entonces, la verdad es que tenemos que actuar durante todo el ciclo productivo. Si empezamos de la vaquillona que vamos a preñar, lo que tenemos que hacer es una buena prevención reproductiva. Como dijimos hace un ratito, siempre que comenzamos a vacunar, siempre que vacunamos por primera vez, tenemos que aplicar dos dosis de vacuna. Y en el caso de una vaquillona que vamos a preñar, tenemos que aplicar dos dosis de vacuna reproductiva. Ahí lo que va a hacer esa vacuna va a proteger durante esos 9 meses de preñez que se produzca algún tipo de pérdida reproductiva. Luego, una vez que avanzamos hacia la preñez y llegamos al 7º, 8º mes de la gestación, ahí nosotros indicamos vacunar a esa hembra preñada para que transfiera al ternero a través de calostro lo que se llama inmunidad pasiva, que son anticuerpos.
son anticuerpos que formó la madre y que le pasa ya formados al ternero. Esa es la vacuna, la típica vacuna que se llama diarrea, que se llama Enteroclus 7, que justamente lo que previene son las diarreas neonatales. Estas diarreas de los primeros días de los terneros, en donde el ternero se muere por deshidratación. Te hago una pregunta ya a nivel de campo. En Argentina hay muchas herramientas tecnológicas disponibles, por ejemplo en riego hay sobreuso de agua, en agroquímicos sobreuso de agroquímicos. ¿Cómo es a campo el tema del uso veterinario? ¿Uno tiene la percepción de cuál es? ¿Se usa más, de más? ¿Se usa mal? ¿Cuál es tu percepción? No, la percepción es que se usa de menos, o sea, muchas veces nos pasa ir a grandes establecimientos que tienen quizás un plan sanitario que se puede optimizar, tienen un plan sanitario muy básico que se puede optimizar. Y otra de las cosas que vemos nosotros es que muchas veces las vacunas se aplican mal. Vemos que se aplican mal con esto de la doble dosis. Por ahí vacunan con una sola dosis y ahí lo que se genera es que la cobertura es por un periodo muy corto y quizás en una preñez no llegamos hasta los 9 meses de gestación y el animal queda, digamos, descubierto o vulnerable antes de terminar la gestación. Muchas veces lo que vemos también en los campos es que no se mantiene la cadena de frío de las vacunas. Entonces nosotros, digo, o se congelan o quedan a temperaturas elevadas. Entonces también dentro de las capacitaciones que realizamos indicamos el porqué de la importancia de la cadena de frío, el porqué de la importancia de utilizar agujas, cambiar cada tanto las agujas, no utilizarlas de sacabocado, mantener las jeringas limpias, las jeringas bien calibradas. Otro de los errores frecuentes que vemos es que no está bien calibrada la jeringa y de repente la dosis que diseñaron en el laboratorio durante años y años de investigación no es aplicada correctamente hacia animales. Ahora, Melina, este subcumplimiento de un plan sanitario, ¿es por una cuestión económica? No necesariamente es por una cuestión económica. Hay veces que es por una cuestión económica y hay veces que es por una falta de conocimiento. Y por eso cuando nosotros vamos al campo y quizás le decimos, mirá, en vez de usar la MGE, tenés la Clostridial 10P, que es una opción mucho más completa, lo adoptan y empiezan a aplicar esa vacuna más completa. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En Scotta y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Momento de irnos a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información con todos ustedes. No se vaya. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Segundo bloque de Mundo Agro, vamos a asomarnos a toda la actualidad y en este caso con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese... ¡Ah! De más vale que te conozco. O ese... ¡Ah! De sí. Perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo. Confianza. Calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil.
Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Bueno, José, ¿cómo anduvo el remate hoy lunes? Muy buenas tardes a todos, abriendo la semana con un excelente remate el día lunes, con un poquito de merma en la encierre de invernada por el tema de vacunación, con 800 cabezas embretadas, 500 de consumo y 300 de invernada, con un novillito de 300-350 kilos, de 470-515 pesos, un novillito de 350-400, de 450-510, un novillito de 400-450 kilos, de 450-500 pesos. La vaquillona de 300-350 kilos, de 420-450, la más pesada, y la de 300-350 kilos, de 450-490 pesos. La vaca buena de 270-320 pesos, la vaca regular de 180-240 pesos, y una vaca conserva de 130-170 pesos. La vaca buena de invernada de 170-230 pesos y los toros de 230-320 pesos. En la invernada, con 300 cabezas embretadas, el ternero de 100-150 kilos, de 450-510 pesos, y un ternero un poquito más pesado, 150-200 kilos, de 420-450 pesos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Vamos a la pausa. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. ¿Sabías que en la provincia de Córdoba existen organizaciones que permiten a los barrios resolver sus temas más importantes? Son los consejos barriales integrados por vecinos, iguales a vos o a mí, que cuentan con el apoyo de la provincia y los municipios para coordinar acciones conjuntas. Más de 600.000 cordobeses fueron escuchados y recibieron respuestas para darle pelea a la situación post-pandemia, la inseguridad y las adicciones, soluciones para iluminación y mejoras de calles, más infraestructura sanitaria, recuperación de espacios verdes, también campañas de vacunación, deserción escolar, violencia familiar y de género. La construcción de polideportivos sociales como espacios de encuentro para actividades recreativas y fortalecer lazos entre vecinos. Los consejos barriales ya cubren más de 300 barrios de capital y del interior provincial. Es una forma cordobesa de hacer políticas públicas a partir de la gente, de los vecinos como vos o yo, que queremos vivir mejor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos. Protege tu inversión.
Scotta y Asociados. Bueno, mi nombre es Nicolás Batistón, soy ingeniero agrónomo, estoy como representante técnico de Sarvio para todo lo que es Pampa Húmeda Centro, que es Córdoba, San Luis y también un poco lo que es Cuyo. Hoy estamos en la carpa ACTEC, en la Expo Agro 2023. Nos hemos decidido venir a lo que es la carpa ACTEC en conjunto con el resto de las plataformas o el resto de las tecnologías como una cuestión de integrarse a lo que es el ecosistema para que, bueno, el productor pueda venir y que se pueda servir un poco de información de todas las novedades y los servicios que brindan todas las plataformas, pero principalmente Sarvio, con todas las novedades también que venimos trabajando del 2022 y parte del 2023. Bueno, Nicolás, contanos actualmente cómo está Sarvio. Sabemos que la plataforma está creciendo mucho en número de productores que han adherido precisamente a este servicio. Sí, así es, estamos muy contentos porque hoy logramos tener en Sarvio 4.800 usuarios que han trabajado, que han creado un lote, que han empezado el inicio de lo que es la agricultura digital, empezar a conocerla, empezar a utilizarla y sobre todo aprovecharla para tomar decisiones más eficientes. Bien, y hoy por hoy, esa plataforma, ¿para qué le sirve al productor y cómo manejan esos datos que ustedes generan? Bien, yo creo que hoy le sirve al productor un poco para saber cómo está su lote, hacia dónde tiene que ir y qué decisión tomar en el momento oportuno. Sarvio, si bien brinda un catálogo de diferentes tipos de mapas que le sirve al productor 24/7, podemos decir, para todo lo que es todo el año o todo el ciclo de cultivo, el productor puede ingresar en cualquier momento y una información del lote, tanto sea maleza, el estado de cultivo, conocer los ambientes, le va a servir, digamos, lo que es a lo largo de todo el año, digamos. Es una aplicación versátil donde el productor puede ingresar y muy fácil de interpretar la información que le brinda. Bien, y hablando de novedades, porque ustedes permanentemente le están ofreciendo nuevas cosas al productor, ¿por dónde pasan precisamente estas nuevas adaptaciones que hacen a una tecnología que ya es eficiente pero que busca brindar más cosas a quienes están adoptando esta tecnología? Bien, en Sarvio hemos entendido a veces que necesita el productor para empezar a utilizar el tipo de estas tecnologías que sea fácil de utilizar, y generalmente hoy hemos lanzado una funcionalidad nueva que creo que es muy útil para aquellos productores que están utilizando agricultura variable, tanto de semillas y fertilizantes, en el cual hoy primero te va a dar el mapa, vamos a hacer una prescripción donde ponemos qué dosis de semillas o fertilizantes le asignamos a cada ambiente, y el último paso es descargarse el archivo, y cuando vamos a descargar ese archivo el productor puede elegir a qué pantalla va a ir, a qué monitor exclusivamente, y esa descarga va directamente a un pendrive y lo lleva a la pantalla a cual corresponde. Por ahí muchas veces cada monitor tiene sus particularidades a la hora de leer archivos. Bueno, Sarvio tiene alrededor de 50 monitores dentro de la plataforma en el cual lo selecciona y ya se descarga automáticamente tal cual no necesita leer esa pantalla o ese monitor. Bueno, y esto le sirve al productor para ser más eficiente en un aspecto clave como es el arranque de una campaña agrícola como es la siembra, ¿no? Así es, siempre a la hora de la siembra planificamos, decidimos los ambientes, las semillas, como te dije anteriormente, y después el siguiente paso es, bueno, cómo lo tiene que leer esa pantalla, que a veces por ahí le erramos alguna letra o algo al nombre del archivo y obviamente después no nos lee a campo y perdemos tiempo, tenemos que volver a donde tenemos conectividad, volver a editar el archivo, cambiarlo y demás. Bueno, con Sarvio se evitaría todo eso, nos ahorramos mucho tiempo y sobre todo las cosas le queremos dar la facilidad al productor de que, bueno, prescribir es fácil, lo lleva al monitor y no tiene que hacer otro paso extra, digamos, para que pueda ser más rápido la carga del archivo. Bien, esta cuestión vinculada a la siembra es una que se suma precisamente al servicio. En líneas generales, hoy por hoy, el productor en materia de manejo de datos, ¿en qué aspectos puede manejarse precisamente con esta aplicación de Sarvio? Bien, los datos que hoy maneja el productor en la plataforma son tres, diría. El primer dato que maneja es monitorear el lote con distintos tipos de mapas, desde mapas que le van a servir en barbecho para todo lo que es ser más eficiente en el manejo de malezas, conocer los ambientes, que son nuestros mapas de potencia,
potenciales, que lo que hace Sarvi una vez que nosotros dibujamos el lote, lograr ambientarte tu lote según la historia que tuvo cada uno de esos ambientes, de mayor a menor productividad. Y después todo lo que es también la carga de mapas de rendimiento, que es muy fácil, desde la cosechadora lo cargamos a Sarvi y tiene incorporado algoritmo que permite una limpieza de esa información que viene de la cosechadora, y al productor le puede servir, digamos, tener una analítica ya contundente de lo que sucedió en la campaña, y bueno, después también tener esa información como un respaldo de cómo son esos ambientes para sumarle una capa más de información a esas ambientaciones y poder hacer una prescripción de siembra variable y fertilización. La otra forma que también manejamos los datos y que sirve como una cuestión de alerta o ser más eficiente en el manejo de las enfermedades es todo lo que es en los modelos de enfermedades que tenemos en Spray Timer. El Spray Timer es un tablero que nos va a indicar cuáles son los riesgos que estamos teniendo para tal o cual enfermedad en tal fecha y cuándo es el momento oportuno para hacer una aplicación. Eso obviamente al productor le ayuda esa información, esos datos, para ir al lote y obviamente tomar la mejor decisión para aplicar un fungicida y que no llegue tarde. Nicolás, para aquellos productores que en una de esas tienen ganas de ver este stand de Actech y particularmente el stand de Sarvi, contanos dónde está ubicado en Espoagro y también de qué manera acceder a esta plataforma que ustedes ofrecen. Bueno, hoy estamos ubicados en la carpa Actech, el cual el productor puede venir, le vamos a hacer una demo, le mostramos la plataforma, la idea es que el productor aprenda a usarla, así que tenemos un espacio exclusivo en la carpa Actech del Espoagro para que pueda venir, sentarse y bueno, conocer no solo las funcionalidades que conté, porque son muchas más, y que bueno, se puede informar. Y hoy para utilizar la plataforma pueden ingresar desde un buscador de Google, por ejemplo, poner Sarvi Argentina, ingresar a Sarvi Field Manager, se registra muy simple con un correo electrónico, número de teléfono, y ya ahí la plataforma en los primeros pasos te va a guiar a marcar tus primeros lotes. Y también la otra forma que pueden hacer es descargársela de tanto del celular, tanto de Play Store o desde los descargadores descargas de iPhone, pueden descargársela y también se registran con un correo electrónico, un número de teléfono, y ya el usuario ahí desde el celular también puede cargar sus primeros lotes y puede empezar a trabajar de toda la información que tiene y quiere cargar, ¿no? Los primeros dos lotes que hoy cargan en Sarvi son totalmente gratuitos y libres para que el productor pueda explorar al 100% de nuestras funciones. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ¡ah! De más vale que te conozco. O ese ¡ah! De sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ¡ah! Que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Momento de poner el punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube, Mundo Agro CBA, y si no, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.